Nyutkina, nyutgri, autiskanike tik gadginiga, autki, nautkinavki dekene, yutko now. Jaknu, atula, katkina, kikakine, nabkina, nabki. Not ku atkina I awida ki ana wi oh na kai klinka not good got to ni not ko ni ke gantis ka kill there. Nyut ganet kanibar naku. Istad ni av nuda. Nyut ganit. Nyuga kinke, not kuga. Kai toi, 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 k
Empleando el vocabulario con este linaje que suena tan milenario. Yo, escultura, lenguaje, mientras me pego un viaje con el paisaje sacado de un diccionario. Tú dime quién camina por la vereda, te enseña valores, la confianza verdadera. Quien se fía de la primera impresión y pone la dedicación para sacar una carrera. Dime dónde estás, yo estudiando en el liceo, aplicando lo aprendido, vacilando en el recreo. Es que sin estudios el futuro no lo veo, y lograrte de enseñanza para mí es un deseo. La ignorancia es tan frágil, y más si tú criticas esta educación, la que para ti es gratis. Si tú tienes la mente ágil, abre tus sentidos, porque Miguel Ángel aprender es fácil. Meditando junto al río, cuando vi un brillo especial en el agua. Me acerqué y lo encontré. Era increíble. Recuerdo que mi abuela me hablaba de un símbolo que se encontraba marcado en las murallas de debajo del cementerio. ¿Y cómo es? ¿Será como decía mi abuela? Trajo un dibujo, lo podemos ver en la sala. Bien, chicos, como ustedes observan, todo consiste en sumar los dos últimos números. 1, 1, 2, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Hasta que la serie se haga completamente infinita. Les tengo un desafío. A quien me traiga la serie entera, completita, le coloco un 7, pero directo al libro. ¿Qué les parece? Bien. Pónganse a trabajar. Acá en el libro tengo un significado. Con cuidado. Velo, ¿no? Si multiplicamos los binomios que conforman los números de las sumas, ocurre que Flores, ya pues, termine. Profe, voy al baño. Buen intento, señor Flores. Mejor venga y pase a la pizarra. ¡No!
Marcelo, acostarse. Ok, papá, yo voy. Bueno, así me los quería encontrar. Hola, John. ¿Qué te levantaste temprano? Ah, sí. Háganse los tontitos nomás. Sí, yo sé bien por qué están acá. No. ¿De qué estás hablando? Ahora, todos los que me han humillado te van a pagar. Pero yo no lo tomes así, no te lo tomes con la pecho. Claro. Cállese, par de mamones. Ahora van a saber de lo que sos capaz. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Muchas gracias, tomen asiento, por favor. ¡Cutrán! Vaya, veo que tenemos nuevos jugadores en esta partida. ¿Sabrán ellos en qué se han involucrado? Su ciencia aún es incapaz de formularse ciertas preguntas. Menos pueden comprender el eje del tiempo. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. ¿Y a ustedes dos? ¿Qué les sucede? ¿Por qué no toman asiento? ¿Qué? ¿Quieren seguir creciendo? Por favor, tomen asiento. Mira quién me envió solicitud. Ah, yo. ¿Se la aceptamos o no? Mejor no.
Sigamos el plan original. Mañana trae el símbolo para que lo veamos y mañana a la tarde lo eliminemos. Me parece. Che, mi tierra querida, el pueblo donde me crié, donde me espera mi madre con su sonrisa, ya de la sonreír me da alegría. Che, mi tierra se seca por culpa de los amarillos. Las forestales y las sorpresas hoy matan mi tierra y por eso hoy se secará. Hola Karina, disculpa que no te haya hablado en clase estas últimas dos semanas. Así que no querías hablarme. Ni siquiera cumpliste con lo que habías dicho. Karina, es que... todo lo que ha pasado este último tiempo ha sido mucho para mí. Para mí también lo ha sido. ¿Crees que fue fácil para mí? Yo también tengo miedo. Además, estaba sola, triste y olvidada, como un estorbo. Karina, tuve un sueño. Estaba en medio de la noche. Algo terrible me perseguía. No tenía claro qué era, pero sabía que era algo que no era bueno. Miserables criaturas humanas no comprenden la tragedia de su saber ni el poder que se les ha entregado. El símbolo en el círculo del pentágono. Cada acto humano tiene sus consecuencias. Cada gesto humano es el germen de una nueva humanidad. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Y qué haremos con John? ¿Le decimos? Es mejor que no se entere. Donde debemos colocar el símbolo.
justamente aquí. ¿La casa del director? ¿Y cómo lo vamos a hacer para entrar a la casa del director? Como diría Christopher Hamlet, that is the question. ¿Sabes, Julio, que me he sentido cansado esta semana con tantas actividades, por lo tanto, te aviso que voy a ir este fin de semana, me voy a Viña del Mar, con cama, petaca e incluso el perro? Mira, yo el año pasado estuve en Viña del Mar, es una ciudad extraordinaria, lo pasé súper bien, es espectacular. ¿Cuándo te vas? Estoy pensando en el viernes. Como aproximadamente las 3 de la tarde, ya que se ayuda a meter un poco al río. Cum coelum auspicio. Quam nihil sordet humus. ¿Seguro que no hay nadie? Sí, yo toqué el timbre 2 veces. ¿Y cómo abrir la puerta? No te preocupes, tengo una idea brillante. ¿Pero cómo se te ocurrió esa idea? Pero si lo vi en una película. ¿Cómo se te ocurrió traer una cuchilla para abrir la puerta? ¿Lo vi en una película? ¿Tienen algún problema? ¡John! ¡Qué gusto! ¿De paseo? Sí, está muy bonita la tarde. Tal vez les pueda servir esto. ¿No pensarás que nosotros...? Jamás se nos habría pasado por la mente. ¿Idiotas? ¿Creen que yo no sé lo que pretenden? Dejen pasar. Adelante. Bobos. ¿Segura de lo que estamos haciendo? Pero esto no parece ciencia. Por favor, si hasta un burro sabe que la geometría es ciencia. Sí, por supuesto. No te preocupes, este libro de tu abuelo nos entrega todas las claves. Todo gira en torno a la proporción áurea, esa, la que hablaba la profe. Solo hay que saber cómo unir las partes. Pero a un nivel mucho más complejo. Incluyendo la vibración de la palabra, el tacto y la geometría, solo falta un detalle, un nombre. Yo creo que debería ser el sequirato. Caído ahí. El momento exacto. ¿Y cómo lo supiste? Mi abuelo lo escribió antes de morir. Debemos comenzar. Thank you.
Saramigasu, Meidor Mayote, Museo Tuno de Ino de Soma. Good to my wake up.